Ramón, ya empezó la pelota y comenzaste tú a dar leña. No, usted sabe, dándole gracias a Dios por la salud y la oportunidad que me da de salir a jugar cada día y seleccionando buenos picheos y haciendo buenos swings, y gracias a Dios las cosas han salido bien. Ramón, un buen grupo al inicio de temporada para los Gigantes. ¿Cómo tú ves la armonía y la posibilidad de que este conjunto tenga una excelente temporada? Bueno, en verdad he jugado contra el Escogido y las Águilas este año en entrenamiento y ahora en la liga regular. Pero de verdad yo veo el equipo, este es mi primer año que yo veo el equipo que está con más emoción, más unido. Y de verdad el equipo está bien, bien, bien preparado para ganar el campeonato. Ramón, háblanos de en qué te ha beneficiado jugar en la Liga Dominicana de Béisbol. Bueno, para mí la liga de aquí de Dominicana me ha ayudado bastante. Para mí creo que esta fue la liga que me ayudó a jugar a Grandes Ligas. Este fue un paso muy importante de venir a jugar aquí, de la que la organización me diera permiso de jugar y gracias a Dios me fue bien y esto fue un paso que me ayudó a subir a la Grande Liga. Cuando los peloteros tienen proyección, como en el caso tuyo, es difícil que las organizaciones le permitan, siempre hay limitaciones. ¿Cómo se produce esa situación donde la organización te permite que tú vengas a jugar con los Gigantes? Bueno, yo siempre me han dado el permiso de venir a jugar, nunca me han dicho que no y nunca me han dado tiempo limitado. Creo que estaré jugando hasta donde Dios quiera y si ellos quieren pararme, eso sabrán ellos, pero yo voy hasta aquí, hasta donde el equipo llegue. Ramón, hemos visto el equipo de los Gigantes que ha sido un equipo muy, muy competidor en el terreno de juego. ¿Cómo tú has visto en estos años que tú has sido parte de este conjunto el respaldo de la afición del Nordeste hacia el equipo? No, de verdad ha sido algo que han traído muchos muchachos buenos, hay mucho talento en el equipo, mucha gente bateadora de poder, mucha gente que tiene contacto, corredores rápidos, buenos fileadores y de verdad el equipo ha estado bien, bien y creo que todos los años va a seguir siendo así y este año está mejor, creo, para mí. Mira, Ramón, ya sabemos que tienes que prepararte para los entrenamientos. Más adelante vamos a seguir hablando contigo. Nosotros te vamos a desear mucha suerte, mucha salud y que sigas teniendo éxito. Y recuerda que la humildad es lo más importante. Claro, eso nunca se puede olvidar.